Bueno, aquí estáis viendo, presenté una denuncia, bueno, una reclamación aquí al conjunto arqueológico de Itálica y por fin han colocado horquillas para ciclistas y para que los peregrinos del Camino de Santiago la puedan guardar. En fin, muy bien. Bueno, aquí estáis viendo que la solución sería muy fácil, es simplemente ensanchar el arcén, limpiarlo, incluso con albero compactado, nos serviría para quitar a los peregrinos del asfalto. En fin, ideas hay, lo que no hay es voluntad política. Dickermanía. Dickermanía, ya están los perros y todo. Más vías verdes, señores. Hasta luego. Bueno, ya estáis viendo pichurres de la Junta de Andalucía. Dickermanía, esa es una auténtica manía, un auténtico boom el de la bicicleta de montaña. La ha dado la gente por echarse al campo, a la sierra, hacer su ruta de fin de semana. En fin, dinamicemos la zona e introduzcamos a los ciclistas, a ciclistas y ciclistas en la Sierra Norte. Estáis empeñados en introducir al lince ibérico en la Sierra Norte, en Guadalcanal, al Aníbal Real de la Jara. A ver si también aprovechamos y detrás del lince vamos nosotros, los ciclistas. Bueno, más vías verdes, más vías verdes. ¡Más vías verdes! ¡Más vías verdes! Este campo de olivos es uno de los ricos tesoros que da nuestra tierra, Andalucía. Pero también, aparte de la agricultura y la ganadería, también tenemos un tesoro y un potencial turístico que no sabemos aprovechar. Y me refiero al Camino de Santiago, este en concreto, Camino de Santiago, que viene desde Sevilla hasta Villena. Creo que son unos 17 kilómetros aproximadamente. En fin, por aquí pasan a diario cientos de peregrinos que no tienen incluso ni siquiera un refugio para, en caso de tormenta como es el día de hoy, poderse refugiar. No tienen sombra en verano, no tienen agua en días calurosos. En fin, eso también hay que cultivarlo, señores de la Junta de Andalucía. Come on.